taina tuturuma, tu taina tuturumaina, tu taina tuturuma, turuma, tu taina tuturumaina. Tres reyes vienen también con incienso, mirra y oro, a ofrendar a Dios su bien con el más grande tesoro. Tu taina, tu turuma, tu taina, tu turumaina, tu taina, tu turuma, turuma, tu taina, tu turumaina. Nos unimos al gozo que embarga nuestro corazón y el del mundo entero por esta Navidad que precisamente nos renueva en ese amor inmenso de Dios con nosotros. Y por ello celebramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios estén con ustedes. Y con su Espíritu. Comencemos siempre reconociendo en el Señor aquel perdón, paz, gracia y bien que viene a derramarnos. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Padre, te rogamos que ilumines con bondad a tus fieles y que enciendas sus corazones con el esplendor de tu gloria, para que conozcamos cada vez más a nuestro Salvador y lo acojamos sinceramente. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos míos, este es el mandato que escuchaste desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. No os extrañéis, hermanos, que el mundo os odie. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene la vida eterna. Nosotros hemos conocido el amor, en el hecho de que Cristo entregó su vida por nosotros, por eso, también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene bienes de este mundo y ve que su hermano está sufriendo necesidad y no se le conmueve el corazón para ayudarlo, ¿cómo puede estar en el amor de Dios? Hijitos, no amemos solo con la lengua y la palabra, sino con obras y de verdad. Amando así, sabremos que somos la verdad, y cuando la conciencia nos reproche algo, delante de Dios la convenceremos de que Dios es más grande que la conciencia, porque lo sabe todo. Queridos míos, si la conciencia no nos reprocha nada, podemos acercarnos a Dios con más confianza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Aclama al Señor, tierra entera. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera. Entrad por puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclama al Señor, tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor, tierra entera. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al día siguiente del encuentro de Pedro con Jesús, decidió Jesús irse a Galilea. Y se encontró con Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la misma ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe, a su vez, se encontró con Natanael y le dijo: ya encontramos al que estaba anunciado en la ley de Moisés y en los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿y es que de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo: ven y lo verás. Vio Jesús a Natanael que se acercaba y comentó: este es un israelita de verdad, un hombre incapaz de engañar. Natanael le preguntó: ¿desde cuándo me conoces? Jesús le contestó: antes que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Natanael terminó diciéndole: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús prosiguió con estas palabras: ¿crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Vas a ver cosas más grandes. Y añadió: les aseguro que van a ver el cielo abierto sobre el Hijo del Hombre y a los ángeles de Dios subir y bajar entre el cielo y la tierra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todavía estamos con las panderetas, los cantos, la alegría de Navidad. Pero debemos tener en cuenta que no nos puede pasar en situaciones como esta lo que le pasó, se dice, a un noble pescador, que precisamente al salir a pescar en la red venían varias conchas y él entonces las abría, botaba la piedrita que tenían y se llevaba lo otro porque le podía servir para vender, le podría servir como carne que tenía dentro la bella ostra. Y no se dio cuenta, no sabía, no le habían enseñado que lo que había botado era nada más ni nada menos
que la perla fina, la que vale, la que le da valor a la ostra. Nos puede pasar así en este tiempo de Navidad, entretenernos tanto con comilonas, borracheras, bulla, simplemente reunión familiar, confundir con ello la Navidad, que no aceptamos que la Navidad es quedarnos con la perla, es decir, con Jesús. Por eso la Navidad es abrirnos a Jesús de Nazaret. Es como recibir la perla fina de la vida, la que va a darle valor y salvación a la vida. Es Cristo Jesús. Lo demás rodea el acontecimiento, pero no es el valor. Tú pudiste haber hecho Navidad de pronto como una fiesta, pero no como una celebración de fe. Si tú no te confesaste, no te renovaste, no amas más a Cristo hoy que ayer, entonces Navidad no ha hecho en ti el efecto que debe tener esta gran fiesta navideña. Por eso la primera lectura insiste, y San Juan insiste en ello, hijos míos, no se porten como paganos, no roben, no maten, no hagan cosas que dividan la vida. Por el contrario, trabajen por la unidad, por el amor, por aquello que recoge la vida. Y el Evangelio nos dice cómo Jesús vino a formar su iglesia, a llamar discípulos misioneros. Y por eso ayer llamó a Pedro, hoy llama a Felipe y a Natanael. Pero aquí hay un detalle que vale la pena no dejar pasar. ¿Cuál es? ¿Te diste cuenta? Felipe apenas llama a Jesús, él le dice, sí, te sigo. Natanael, en cambio, tiene sus dudas. Y es que de Nazaret puede salir algo nuevo, algo bueno. Y tiene sus dudas. Pero cuando ya ve a Jesús, acepta y se hace su discípulo misionero. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos en nuestro camino cristiano recibir catequesis, evangelización y catequesis. Por eso entonces, si queremos ser cristianos fuertes, discípulos misioneros fuertes, este nuevo año 2018, ojalá tengamos catequesis, estemos en algún movimiento, en algún grupo parroquial, tengamos cercanía parroquial o leamos más la Sagrada Biblia, la Sagrada Escritura, o tengamos grupos de reflexión, porque la catequesis nos permite acercarnos, ahondar y conocer mejor a Jesucristo. Que nuestras parroquias brinden entonces todos aquellos movimientos, grupos de oración, grupos catequéticos, preparación para los sacramentos y sobre todo sostenimiento e iluminación de nuestra fe. Como Natanael, no importa que a veces digamos, y es que Jesús sí será Dios, y es que Jesús sí es el Dios con nosotros, y es que ¿qué tiene pues Jesús que puede atraer tanto? Si tú piensas así, no tengas miedo. Son precisamente las elucubraciones que puede tener la mente, pero para ello existe la evangelización, la catequesis, la oración, que nos permite sumergirnos en este conocimiento de Jesús, para conocerle, seguirle, amarle y anunciarle. Por eso, digámosle al Señor hoy, que en este nuevo año queremos decirle sí, queremos ser discípulos misioneros, queremos conocerle para seguirle, para amarle y sobre todo también para darle a conocer y así seamos discípulos misioneros como Él lo quiere de nosotros. Amén. Vieron al niño en un portal cerquita de Belén. Se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén.
la luz resplandeciente, Señor omnipotente, la gloria eres tú, Dios del cielo que hiciste la mañana y también que brille más el sol. Dios del cielo, bendice nuestras almas, tú que traes el amor. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, eres la fuente, la luz resplandeciente, Señor omnipotente, la gloria eres tú. Cuando los reyes vieron al niño. Oremos para que este sacrificio nuestro hoy agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre, concédenos que acojamos complacidos tu amor, tu llamado y tu gracia, y tú acojas, misericordioso, estas ofrendas de tu pueblo por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es en verdad justo y necesario darte gracias siempre, en todo lugar, Señor, Padre Santo, por Cristo, Señor nuestro, por quien hoy resplandece el intercambio de nuestra salvación, ya que al ser tomada nuestra fragilidad por tu palabra, no solo cambia en honor perpetuo la condición humana mortal, sino que por este admirable sacramento llegamos a ser eternos. Por eso, unidos a los ángeles y santos, cantamos tu gloria diciendo: Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. En verdad, tú eres santo, Señor, y eres bueno con nosotros. Tú muestras a todos tu ternura desde Belén, y nosotros te damos gracias. En primer lugar, por tu Hijo Jesucristo. Él quiso venir al mundo porque los hombres te habíamos abandonado por el pecado y Él nos abrió los ojos y los oídos para que reconozcamos que tú eres Padre de todos y nos amemos unos a otros. Él nos congrega ahora en torno a esta mesa santa porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo. Padre bueno, por la fuerza del Espíritu Santo, dígnate santificar estos dones de pan y de vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Porque Él, antes de morir por nosotros, mientras cenaba aquella tarde con sus discípulos, tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo:
tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz y dándote gracias lo pasó a los discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por todo esto, Padre Santo, estamos ante ti y recordamos, llenos de alegría, todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este santo sacrificio que Él mismo dejó a la Iglesia, renovamos su muerte y su resurrección. Te pedimos, Padre, que nos recibas a nosotros juntamente con tu Hijo amado. Él aceptó libremente la muerte por nosotros y tú lo resucitaste y Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo. En su reino no habrá pobreza ni dolor. El pecado y la muerte no nos dominarán más. Tú nos llamaste, Padre, para que con alegría recibamos de esta mesa el cuerpo de Cristo. Concédenos que fortificados te agrademos cada día más y por la comunión con el Espíritu Santo lleguemos a ser un solo cuerpo en la caridad. Acuérdate del Papa, de nuestros obispos. Ayuda a los que queremos ser tus discípulos misioneros para que trabajemos por la paz del mundo y sepamos comunicar a los demás nuestra alegría. Acuérdate también de nuestros hermanos que ya durmieron en la paz de Cristo. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y a todos nosotros concédenos que con la Santísima Virgen María, San José y con todos los santos, vivamos algún día en el cielo con Cristo y permanezcamos junto a ti con Él por toda la eternidad. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, elevando nuestra plegaria, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, que ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor, tú dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu. Nos deseamos la paz de Dios. Cordero de Dios que quitas el pecado contigo, de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. He aquí el Cordero de Dios, es Cristo el que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme. Permítenos, Señor, unirnos a María y José, a los pastores humildes y a aquellos reyes de esplendor. Y vengamos a ti y nos postremos para adorarte, bendecirte, alabarte, darte gracias. Y sobre todo, darte un beso de confianza y decirte: en ti confiamos. Nuestra vida contigo es transformada, iluminada, llena de fortaleza. Contigo la vida se ilumina. Contigo la vida toma dimensiones de santidad. Por eso hoy venimos a adorarte y bendecirte, a darte gracias, a pedirte por nuestras familias y entregártelas, y a poner a tus pies nuestros corazones deseosos de felicidad y de hacer el bien.
Oremos. Dios Padre, que llegas hasta nosotros con la participación en tu sacramento, transforma nuestros corazones con su poderosa eficacia para que la recepción de tus dones nos haga más dignos de recibirlos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Un saludo especial a todos los que nos ven a través de Canal TV Familia en toda Venezuela, a todos los que nos escuchan en toda Colombia a través de Radio María, en Medellín a través de Amén Radio, en Aguadas Caldas a quienes nos ven a través de Tele Aguadas, a todos los que nos ven en redes sociales a través de YouTube, en Canal de la Arquidiócesis de Manizales y en Facebook, y a los que reciben esta Eucaristía a través del WhatsApp, donde nos llegan cientos de mensajes que agradecemos. Nos unimos en oración por todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Hacia Belén va una burra, rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé. Yo me hice un remiendo, yo me lo quité. Cargada de chocolate, lleva su chocolatera, rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé. Yo me hice un remiendo, yo me lo quité. Su molinillo y su anafre. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo.